diciendo cualquier cosa, pero hoy hablo de ti. Porque algún día estaré ante tu presencia y con orgullo cuando pase asistencia. Quiero decir que mientras tú vengas a este mundo, les hablé de ti. Voy a ver estado haciendo cualquier cosa, pero hoy estoy aquí. Voy a ver estado hablando cualquier cosa, pero hoy hablo de ti. Frente a toda esta audiencia por la cual rendiré cuenta en tu presencia, porque fuiste tú quien los traíste, su corazón abriste, estar dispuesto a escuchar todo lo que me diste. Gracias por sus aplausos, sus deseos y bendiciones. Gracias porque escucharon y cantaron mis canciones. Gracias por todo eso cuando subo al escenario, pero todo eso es nada sin la verdad del Calvario. Ten más atención, esta vez es más que una canción, más que una intención de querer apelar una emoción. Y tal vez sacude un poco tu comodidad para hacerte ver con claridad nuestra realidad. El pecado nos quitó nuestra esperanza en el huerto. Lo creas o no lo creas, el ser humano nace muerto sin capacidad ninguna de salvarse a sí mismo, condenado eternamente a residir en el abismo. Voy a ver estado haciendo cualquier cosa, pero hoy estoy aquí. Voy a ver estado hablando cualquier cosa, pero hoy hablo de ti. Porque algún día estaré ante tu presencia y con orgullo cuando pase asistencia. Quiero decir que mientras tú vengas a este mundo, de darte lata. Mientras sobrevivimos, el pecado nos mata y no podrás ver la salvación hasta que comprendas que el pecado te puso en condenación. Es aquí donde has entrado al escenario, quien cargó tus pecados y los subió al madero en el Calvario. Quien se puso en tu lugar y recibió todo el castigo, murió, venció la muerte y puso al mundo de testigo. Desde ese entonces el calendario recuerda a diario que han pasado 2018 años del Calvario. Marcó la historia y es posible que no lo hayas visto. Sigue transformando vida el poder de Jesucristo. Y algún día estaré ante su presencia junto a algunos de ustedes cuando pase asistencia. Y diga, Harold, ¿qué hiciste con el talento que te di? Responderé: le hablé de ti. Porque de nada vale recibir el aplauso del hombre si de parte de Dios he sido descalificado. Yo soy Harold Velázquez y esto es conciencia. Esto es conciencia.